Bueno, continuamos aquí en el Diario 35 y estamos charlando aquí con Alfredo Augusto, él Es sí. músico integrante de la Camerata de San Juan que mañana tiene un espectáculo espectacular, también sí. para decirlo allí en el Teatro del Bicentenario. Recién estábamos hablando que eh, se, las entradas eran gratis y se agotaron en un ratito nada más. Sí, eh, bueno. La camerata siempre tiene sus funciones y sus entradas libres y gratuitas. Uh -huh. eh, y el, si mal no recuerdo, creo que fue el día lunes que se entregaron, al poco tiempo se, se agotaron. Pero nosotros también siempre decimos que, eh, obviamente, siempre a riesgo propio, uh -huh. si tienen la posibilidad y quieren que se acerque la gente, también para ver si pueden entrar. Porque muchas veces pueden tener alguna entrada y eso y por algo. No claro, van, no fueron. No fue. Entonces, para que no quede esa, ese asiento vacío, la gente puede ocuparlo, puede pasar. O sea, siempre hemos hecho la, el mismo formato. Pero uh -huh. bueno, siempre a riesgo propio, porque no sabemos si puede quedar, o sea, estar lleno o no. Digamos. Claro, pero que se agoten que... tan poco tiempo. Alfredo quiere decir que la, la gente quiere ver a la camerata, este, la camerata y... San Juan se ha ganado un espacio en el público sanjuanino. Y la verdad que es como un orgullo para ustedes, ¿no? Que tener sí, tanta totalmente. demanda. No, totalmente. La verdad que primero es un orgullo, un placer, todo. ¿no? Da, da muchas emociones porque, eh, bueno, se trabaja muy duro, eh, con mucho sacrificio y también con mucho corazón, mucha entrega para hacer cada proyecto que, que tiene la Camerata. En este caso en particular, bueno, es del, de nuestro primer CD uh -huh. y, y que, que suceda esto, que las entradas se agoten prontamente, bueno, también da placer porque tenemos nuestro, public, eh, nuestro público que nos sigue, que siempre nos está apoyando y, bueno, eh, tratamos también de entregar de la misma manera nosotros a nosotros, a la gente, lo que nos, nos hacen sentir, digamos. Exacto. Así uh -huh. que. Como hablaba del, del proyecto del CD, del uh -huh. CD de la primer, el primer CD que hemos tenido, de Cameratísima que se llama. Uh -huh. eh, ¿De qué se trata? Contame, de ¿qué es lo que va a escuchar la gente cuando, cuando tenga bien. el CD en sus manos? El, el proyecto en sí bueno, es todo eh, música instrumental. Uh -huh. eh, en este caso no hay voz, eh, se decidió así, por lo menos para su primer CD. Eh, tiene variantes, digamos, de tanto de música folclórica argentina, como también tangos y eh, música folclórica latinoamericana también, Ajá. porque tenemos música brasilera, eh, música uruguaya, eh, como candombe, todo. Entonces, ah, eh, bueno. es muy variado, muy lindo. Eh, eh, fue eh, producido justamente también por Martín Ferres, que está en la Fiesta del Sol, sí. un gran músico y amigo también de toda la camerata, que tanto él como de parte del ministerio, con Claudia Greenspan, con Mario Saguirre, todos, tuvimos el apoyo para poder hacer el, el CD, que lo editara Martín e inclusive todas las masterizaciones en el exterior todo realmente está muy bien hecho, uh -huh. muy bien pensado y con mucho amor y sacrificio, realmente uh -huh. así que y estamos muy contentos muy contentos para cómo él? fue contame Alfredo seleccionar el, el repertorio porque ustedes el, si bien surgieron con este con música más clásica no sí, este, sí, sí. han ido este mutando y han ido incorporando otros estilos y la verdad que en los últimos las últimas presentaciones tienen una variedad impresionante cómo eligieron sí. el repertorio bueno no la fue verdad, fácil no fue fácil porque Camerata eh, justamente tiene por medio de Enzo Pérez, nuestro guitarrista y arreglador, uh -huh. eh, tiene muchos mucho repertorios, muchos arreglos. La verdad que es, es increíble la cantidad de arreglos que tiene Camerata, eh, tanto en música popular como también se han hecho arreglos para música clásica. Uh -huh. Pero um, no fue fácil, el, en ese sentido, yo ahora no puedo opinar del todo de cada, <laughs> cada tema porque lo, lo eligieron más eh, en, en general entre todos, pero. Eh, tiene un poco eh, algo, eh, por ejemplo, como temas como Corazón de Saúl Quiroga, algo Ajá, también claro, que sea local, que sea, uh -huh. local, eh, que sea representativo, uh -huh. fue un poco la idea. Eh, la verdad no es fácil porque hay mucho, mucho para tocar, mucho para elegir y yo creo que este es como el, el puntapié inicial, el, el, uh -huh. el, el primer CD que da como el inicio a algo a, a seguir. Es la idea, por lo menos, es lo que queremos. Uh -huh. Así que si a la gente le gusta, siempre va a haber otro repertorio nuevo para poder <laughs> hacer y grabar. Está bien, buenísimo. Y estamos viendo imágenes de. Y es, es muy especial, ¿no? El, esto que estamos viendo, donde estés, están tocando allí con voz en este caso. Sí. De, ¿De qué se trató eso? Contame, porque el tema bueno, también. Bueno, ese, es, ese es muy especial. concierto en especial es uh -huh. de vu, que uh -huh. justamente fue el homenaje a Gustavo Cerati. Ah, mira, ahí eh, está el tema esto, ¿no? De que han incorporado otros sí, estilos, sí, ¿no? Sí, sí, es sí. Rock, ¿no? Sí, porque bueno, justo este concierto particular que fue exclusivamente música popular, digamos, uh -huh. que fue el homenaje a Cerati, pero generalmente se trata de que la camerata tenga su primera parte en, el, en los conciertos que sea clásico uh -huh. y la segunda parte eh, popular con con un, con un tema, digamos, que sí, puede sí, ser sí. jazz, folclore, tango etcétera, hay mucho para entonces eh, la gente se lleva un poco de, de, de todo digamos, de un abanico de, uh -huh. de diferentes repertorios eh, bueno, la verdad que cada concierto tiene también, bueno, mucho mucho show, mucho no sé, el, nos gusta mucho eso justamente uh -huh. la, la, idea, la, la idea de lo que vamos a hacer en el concierto uh -huh. del Bicentenario también va a ser eh, no es solo tocar y mostrar lo que hemos hecho, uh -huh. sino que la gente se lleva una idea completa, tanto visual como auditiva. Uh -huh. Va, varios de los temas van a ser bailados con uh -huh. diferentes compañías, uh -huh. eh, tanto de, de tango, de, de folclore, de. Bueno, uh -huh. de diferentes compañías que van a estar eh, bailando los temas eh, en el mismo escenario mientras nosotros estamos tocando. Uh -huh. Así que. Va a ser una fiesta, la idea es que sea eso, que, que sea una fiesta que nos divertamos nosotros y la gente se lo lleve a su casa eso. Uh -huh. Vamos ya a estar hice. obviamente eh, eh, vendiendo también los CDs, que uh -huh. van a estar ahí eh, en el hall, en por el hall en para que ubicación. la gente después que salga del concierto tenga la posibilidad de llevárselos. Uh -huh. eh, creería, no quiero meter la pata, <laughs> pero, pero el, que está como en precio de promoción de lanzamiento en 200 pesos. Uh -huh. eh, por lo menos por ahora. Bien. Así que. Sí, hay que costear todo. En ¿no? esa sí, sí, <laughs> sí. época es, es muy difícil todo ese tema. Pero este, uno me, me parece, ¿no? Yo que he asistido a varias presentaciones de ustedes, uno de los objetivos también es eh, este ida y vuelta, ¿no? El acercar la música clásica que por ahí es para ciertos este, gustos, ¿no? Sí. Para cierto público, a, a la gente a la que por ahí tiene otro estilo de música que sí, escucha, otro sí, estilo sí, de sí, música sí, y al revés, ¿no? También claro. el incorporar lo popular que también se puede hacer claro. con un violín, con una orquesta. ¿no? sí. Es, sí ese porque ida y muchas vuelta, veces ¿no? la, se tiene el preconcepto de que a veces lo, los instrumentos digamos en teoría clásicos, que uh -huh. no son clásicos, pero eh, como puede ser un fagot, un clarinete, un violín, un cello, etcétera eh, no están muy incorporados en la música popular y es, es, está, es de la misma manera tanto con el clásico como uh -huh. lo popular se puede hacer realmente mientras esté bien hecho también aparte los arreglos, la música eh, siempre se puede llegar a, a sonar bien que la gente lo disfrute eh, el... Tenemos, digamos, una especie de, 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 ya de público que siempre nos sigue, que tiene sus gustos que, y sus preferencias, pero la idea siempre ha sido de que a la gente le llegue todo la, toda. La, la, la el abanico de, de, de estilos. Uh -huh. Como también no solo los conciertos que tenemos en, en el auditorio o en este caso en el teatro, sino Camerata también sale mucho afuera, a, a, a las calles, a las escuelas. Sí, Estuvimos sí, sí. hace poco en Caucete tocando en diferentes escuelas, también para los chicos que, eh, o las mismas familias que asisten a las escuelas para que no tienen a veces la posibilidad de llegar al por más que, que, claro, que quieran, sí. les guste, no pueden llegar hasta el centro, eh, y, y tener esa posibilidad, que, el, que la orquesta se acerque hacia ellos, que, uh -huh. que tengamos ese contacto. Bien, buenísimo, ¿no? es un, es una linda labor, digamos, sí, la que sí, realizan, sí. ¿no? de hecho es muy emocionante también porque realmente eh, uno recibe ese cariño también de, de poder entregar algo y que la gente lo, lo percibe y te lo demuestra. Es muy lindo. Realmente. Bien, entonces hay camerata para rato. ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, es, la, es, la idea, es la idea. Bien, me imagino cómo vienen con los ensayos ahora, full, ¿no? Sí, fuerte, fuerte, porque, bueno, hay varios proyectos, digamos... Eh, digamos, no, no terminan el año ustedes con esta actividad, ¿no? ¿no? No, no, no. De hecho, la idea es también, estamos como digo, superpuestos, proyectos superpuestos, porque estamos con nuestra presentación del CD, pero también al mismo tiempo ensayando para este próximas grabaciones que se hacen para la fiesta del sol ah, nosotros la, bien. las grabaciones anteriores los discos y toda la música que, que se escucha eh, la ha grabado camerata y, y tenemos nuevamente la posibilidad de volver a hacerlo ah, qué bueno. ahora en diciembre así que estamos también con esos ensayos para bueno, que todo salga claro perfecto salga bien, <laughs> lo, lo mejor posible correcto Ajá. así que y, y bueno y obviamente también conciertos que tenemos nosotros eh, siempre ya programados, programados que, uh -huh. que, que, que están y siempre tenemos que estar trabajando en ellos uh -huh. así que buenísimo cuántos integrantes más o menos son de camerata veinte veinte ajá sí, más o menos. bien son los mismos que empezaron o hay han ido, no, se, han ido a, sumando a, gente sí, ha ido sumando gente también esto ha ido, es muy de vocación también lo que ustedes hacen eh, <laughs> sí eh, claro la idea cuando uno ingresa o, o todo, es una vocación porque es algo que le gusta y que quiere. Obviamente es un trabajo, uno mm -hmm. tiene su, 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 eh, su sueldo, es redituable, digamos, mm -hmm. pero eh, generalmente si lo haces es porque, porque querés. Claro, querés una estar, querés <laughs> estar en, en el grupo, querés hacer eso y es la idea, digamos. Mm -hmm. eh, y. Mmm, Perdón, se me fue la, la línea. No, estábamos hablando de, de la cantidad de gente que le integró, ah, de, que, sí. que ha ido eh, integrándose claro, es que más, en, a través tiempo. A través del tiempo ha ido ingresando gente nueva. También ha, ha, se ha ido por diferentes casos, uh -huh. la, diferentes personas. Inclusive yo también estuve en un principio, después eh, salí, me fui a estudiar a otro lado, volví. Eh, va, va cambiando siempre, uh -huh. el, digamos un poco. Pero... La línea del básica, digamos, siempre ha estado la, la misma gente, las mismas ideas, el mismo concepto y, y al día de hoy, digamos, fuera quien esté, es tirar hacia adelante, la camerata que, que vaya. Siempre por más. Uh -huh. Bien. Llegar a lo mejor. Digamos. Exacto, bueno. Buenísimo, Alfredo. Muchísimas gracias. Entonces reiterar la invitación para quienes bueno. quieran, bueno, tomar este riesgo que decías sí, y sí, bueno, sí. también para la compra del, del CD. Claro, por supuesto. Bueno, el CD va a estar eh, a la venta ahí en el mismo teatro, en el Teatro Bicentenario, eh, mañana eh, jueves a las 21.30 horas. Buenísimo. Y bueno, los esperamos. Nuevamente reitero que a riesgo propio el que quiera ingresar a esperar a ver si hay alguna posibilidad de que alguien no haya entrado y que esté el asiento vacío para poder y los esperamos y, y a disfrutar a disfrutar, <laughs> a disfrutar, a disfrutar. <laughs> es, Bien, bueno, si no se da mañana este seguramente Siempre después va nos van a comunicar toda sí, la sí, agenda sí, 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 de, sí. De, de conciertos ¿no? tenemos más conciertos la gente va a poder asistir todo en este caso en especial de esta presentación del CD no sabría decir hasta ahora si hay alguna una segunda función, eh, uh -huh. o sea, no lo tenemos, pero digo que, que se vuelva a repetir, no lo puedo decir ya porque no lo sé, pero siempre estamos tratando de, bueno, de que si la gente no ha podido ingresar o todo, se puedan... Se pueda poder, tener otra, otra opción, opción ¿no? ¿no? De poder que, presenciarlo. Uh -huh. Bien. bien. Ay, eso, nos veremos en El Ruedo, entonces. Bueno. Que, <laughs> bien, muchísimas, muchísimas gracias, Alfredo. Y ah, éxito con miren. la presentación mañana. Y bueno, éxito también con este CD, ¿eh? Cameratísima. Cameratísima. <laughs> Muy bien. Nosotros muchas. hacemos una pequeña pausa disfrutando de la música de la camerata. Y enseguida continuamos con más información en esto que es el diario.